Frente al pedido de moradores de la ciudadela Manuel Aguirre Coronel para conocer ciertas necesidades, con el objetivo que las autoridades, tanto el Ministerio de Salud Pública como del GAD Guaquillas, puedan trabajar el beneficio y dar soluciones a este sector. Los habitantes opinan sobre ciertas situaciones, como la inclemencia de la naturaleza, las lluvias que han afectado no solamente este sector, sino otros sectores, por la situación de falta de alcantarillado, esperando que en lo posterior exista este proyecto para apalear así la situación de criadero de mosquitos que son focos de contaminación. Por aquí, por lo menos que nos den la fumigación para el mosco, si quieren, porque además del resto no han dicho que nos van a ayudar nada. ¿Que no les van a ayudar? No, que porque todavía esto no está regularizado. Sí. Oiga, así la había con los señores alcaldes, que aquí no dan ningún apoyo a nadie. ¿Cuántos años viviendo así? Ya como unos 5 años. ¿Cinco años? Ofrece, todo el mundo ofrece todo, que ya van a venir a voltar aquí, a lastrarla, que alcantarillado, que no hay nada. Tiene nada. La verdad es que uno, somos personas de recursos económicos y hay que vivir como de lugar. Vea que uno, para salir a las tiendas, tiene que salir sin zapatos, porque con zapatos no se puede, porque está demasiado feo el camino. Así como usted lo ve, estamos viviendo casi en lo más peor que se puede ver. Nosotros hemos hablado con el alcalde nos ha prometido mucho y esperemos que nos cumpla. Estamos en espera en eso, porque realmente es lo que necesitamos y se ve. Necesitamos que nos ayude a ver si es que nos vamos a quedar aquí o nos va a reubicar, porque realmente ya llevamos más de 5 años aquí luchando. Con el alcalde llevamos 2 años esperando a que nos ayude, y con esa de la complicación que él tuvo, que recién entró y hubo problemas con el otro alcalde, entonces estamos esperando que se solucione todo lo que es del municipio para que nos dé atención a nosotros. En eso de la salud debemos pedir mucho que nos vengan y nos den una fumigación, aunque sea, porque en la noche se abunda demasiado zancudo, sobre todo por las pozas que están bien aquí, bien están hartas pozas por todos lados, y realmente es demasiado el zancudo que se hace. Y sobre todo que no tenemos un baño que poder poner, ya que esto no es nuestro, y queremos que nos den una solución para dar nosotros a hacer algo para nosotros. Yo lo que puedo decir es que las autoridades ayudaran a esas personas, porque de verdad a mí me da pena, más por los niños, bastante mosco, lodo, agua inundada. Algunos se fueron a arrendar porque dicen que no pueden ya ni salir de la casa. Y otros se la aguantan ahí porque no tienen presupuestos, dinero para poder pagar un arriendo. Y ellos están ahí, salen con botas, con sus niños al hombro. Y me da pena a mí, porque no poder ayudarlos. De la ciudad de la Manuel Aguirre Coronel, con cámara de Francisco Vilches Castillo, Mauro López, TVR.